El nuevo día directamente tras Imperium. Y aquí viene con calma, como si no fuera con él la cosa, Braun Strowman. Ni siquiera ha comenzado el combate oficialmente. Y ahí, a volar, pajarito, se va Ludwig Kaiser. Giovanni Vinci busca sacar a Xavier Woods, pero ¿qué ibas a qué? Que te vas a volar, pajarito. Y el nuevo día acaba de limpiar la casa. Pero cuidado que con la cunita. Y lo llevan de cara al borde del ring. Xavier Woods sabe que tiene trabajo que hacer mientras celebra el resto de Imperio, pero detienen con un rescate si te pica Xavier Woods. Y Braun Strowman se tomó esto personal y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hace? Y a sonar la campana le exige al árbitro. Y aquí están Braun Strowman y Gunther. Mano a mano, Gunther no parece querer vérselas con Braun Strowman. Oye, pero y lona sagrada y muchas cosas. ¿Y qué pasó? Reaccionó como si hubiese visto a un monstruo. Estamos de vuelta en Friday Night SmackDown. Relevos australianos. El nuevo día con Braun Strowman contra Imperium. Y de las muchas cosas interesantes que decir al respecto de esto es que Braun Strowman, hay que decirlo, ha pasado adelante a la segunda ronda de la Copa Mundial de SmackDown. Si llegara a ganar la Copa Mundial de SmackDown, cosa que es fácil de pensar, hay que ser honestos, pasaría a enfrentarse a Gunther Braun Strowman por el campeonato intercontinental. Y Gunther, lo vieron todos, parece de entrada ya tenerle miedo a Braun Strowman. Otra vez, tampoco lo culpo por eso. Ahora destroza espalda para Xavier Woods y luego la patada de Kaiser. Y ahí va a deshacerse de Kofi. Pero por favor, la amenaza está de parte de Braun Strowman ya mientras alardea Luis Greg Kaiser. A ver, tomando por la cabeza a Xavier Woods, llevándolo, pero todavía con fuerzas. Así que busca deshacerse de Gunther y de Giovanni Vinci. Ahí fue, a la derecha. Suelven los impactos de parte de Xavier Woods. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Oye, hay que tener un gran trabajo cardiovascular. No se cae. ¡Ay! Se debió dejar crecer las uñas un poquito y llegaba al relevo. ¡Oh, cuidado! Ahora sí. ¡Ahora! No le dan tregua cada vez que parece que está cerca. No llega. Y ahí está. Al fin se deshace verdaderamente de Ludwig Kaiser. Y aquí viene el monstruo. Arrollador. Con el hombro impactando a Giovanni Vinci. Ahora lo llevan al látigo irlandés. Creo que hubo relevo de parte de Gunther. Y ahora cegaron un poco a Braun Strowman. No por mucho tiempo. Se lanza Giovanni Vinci. Pero chocó con una pared y Gunther aprovechó el engaño para ahora atacar a sorpresa y ráscate si te pica, machetazo al estilo Gunther. Y acaba de ver que ni se intentó. Lo que hizo fue molestar a Braun Strowman y eso nunca es una buena idea. Ahí está diciendo, perdona, lo que pasa es que yo vi un mosquito en tu pecho y yo no, porque, ¿verdad? ¡Arrollador! ¡Búsquenle más! Cuidado, Gunther está huyendo de esto. ¡Miren la fuerza del monstruo! Pero se deshace de él, al menos se escapa del camino otra vez. Gunther, yo sé que ese es uno de tus platos fuertes, pero creo que no es buena idea. ¡Plantándolo! ¡Uno, dos! Hubiese sido la victoria para el equipo y sobre Gunther. ¿Quién demonios? ¿Ustedes han visto jamás tratar a Gunther de esta manera? Que Gunther le huya a una superestrella que se ve intimidado. Esto es impresionante. La patada directamente al muslo. Doloroso. Braun Strowman escapando del camino y volando por todo lo alto. Kofi, que es el legal ahora, lanzándose en plancha. Y de ladito y llega ahora. ¡Uy! Buscaba resolver problemas en el paraíso. No llegó la patada, pero ahora sí llegaron dos a la cima directamente a la cara de Ludwig Kaiser. Y ahí lo tienen preparado porque... ¡Lánzate, hombre! No, él quiere disfrutárselo. ¡Llegó la medianoche! ¡Uno, dos, tres! Y Gunther pudo haber salvado la situación, pero al ver a Braun Strowman salió corriendo.
¡Ay, ay, ay, familia! La victoria es para el nuevo día y Paul Strowman. Oye. Y no se trata de parcializado ni nada, pero tengo que aceptar que esto da ganas de que gane Braun Strowman el torneo y que sea quien se enfrente a Gunther. Yo nunca había visto a Gunther así de intimidado. ¡Miren eso! En todo el cuadrilátero lo vi. No, 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 está bien. Yo pierdo esta, no hay problema. A mí que me llamen mañana. Llegó la medianoche para Ludwig Kaiser y por ende para Imperium. Miren eso. ¡Wow! Todavía no lo puedo creer. Nadie había tratado a Gunther de esa manera. Ni mucho menos logrado que se comportara así. Pero bueno, si eres Gunther,